Representar gráficamente 10 onceavos. Primero siempre se ve el número de abajo. Como dice 11, significa que necesitamos un gráfico que tenga 11 partes iguales, o sea, así. Ahora, el número de arriba, o sea el 10, te dice cuántas cuántos cuadraditos vas a pintar. Como dice 10, vas a pintar 10. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y listo. Esta es su representación.